Y esta introducción para explicar lo que somos, pues no es casualidad. EH Bildu no oculta nada. Creo que lo estamos demostrando durante toda la campaña. Y además estamos, venga a repetir y repetir hasta aburrir. Estamos repitiendo quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Llevamos ya 14 días repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Para que quede claro, porque en estas elecciones, este domingo, solo va a haber dos opciones, solo dos. Ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni ocho. Dos opciones. Una, la que representa EH Bildu. Una opción en la que sabes claramente lo que ofrecemos, lo que queremos. Y la otra es la opción de la indefinición, la incertidumbre, el no saber a dónde van a ir las papeletas que ponen PNV, Podemos, PSE y PP, en fin. Esas son las dos únicas opciones, o EH Bildu o la incertidumbre del resto. Y a veces también resulta aburrido, cansino, que estemos repetir y repetir, que estamos dispuestas, dispuestos a llegar a grandes acuerdos de país, que esos votos que vamos a conseguir el domingo van a ser para eso, para llegar a acuerdos de país. Y yo, que he trabajado de periodista durante 25 años, siempre me vienen a la memoria las famosas V's dobles, que antes eran 5, pero ahora deben de ser 6. Y son el qué, el quién, el cuándo, el cómo y el por qué. ¿Qué queremos? Un país compartido, eso es lo que queremos. ¿Cómo? Con grandes acuerdos de país. ¿Con quién? Esa es la pregunta. Pues preferiblemente con PNV y Podemos. ¿Dónde? Aquí. ¿Cuándo? Ahora. Ahora mismo. ¿Y por qué? Porque es urgente, porque tenemos que salir ya del agujero en el que nos ha metido España. Es urgente y ese es el porqué, la principal razón de la que estemos aquí. ¿Y a cuántas de estas preguntas ha respondido el resto de partidos? El PNV no sabemos ya ni cómo se apellida. Si se apellida hacemos consulta en el 2015... o si se apellida, no sé, no me acuerdo. O Podemos, que ni puede ni quiere definirse. Edo PSOE, lau botoren truke, herri hau zatitzeko pres egondala. Euskeri erabilite, herri hau zatitzeko pres egonda PSE, lau boto ustelen truke. Eta gu prisa handia deku, prisa handize, Madrilek ipintzen dozkuzan horma horrek botateko. Prisa hormak bota eta aurrera egiteko. Herri honetan inok erakutsi bada hormak botateko gai dala, EH Bildu da. Si en este país ha demostrado alguien que es capaz de derrimar los muros que nos impone Madrid, ese alguien es EH Bildu. Que se lo pregunten a los compañeros y compañeras del Parlamento de Gasteiz, todo lo que han conseguido, cuántos muros han tenido que derribar para conseguir acuerdos como el de la ley municipal de la vivienda y también. Que pregunten en Basauri también, donde gracias a la capacidad de acuerdo de EH Bildu se pactó consultar a la ciudadanía sobre temas que le importan y que son importantes para su futuro. Y ahora ha venido Urquijo y nos ha levantado otro muro más. No nos dejan ser libres, no nos dejan ser soberanas, no nos dejan tomar nuestras decisiones, ni en Basauri, ni en Igeldo, ni en Osánsulo, ni en Donostia y las corridas de toros. Este pueblo quiere más democracia, quiere decidir su futuro a través de consultas populares. Y la oferta de Madrid y Urquijo es ponernos muros y más muros. Pero al PNV no le molestan esos muros. El PNV en Basauri ha decidido acatar, ser sumisos y guardar la consulta en el cajón. Y nosotras volvemos a repetir nuestra oferta, que se bajen de su bicicleta estática y que se suban a la de Arnaldo, que esa sí que se mueve, que esa tiene ruedas y esa avanza de verdad, que se bajen ya de esa bicicleta. Estos jueisten libre izeten, estos jueisten gure buruen jabe izeten, gure erabakiz ekartzen. Basauri, Igeldo, Usansolo, Donostia eta Zezenketak, herri honek demokrazia geize gure dau. Meretorkizune erabaki gure dau, herri kontzulten bitartez, baina Madrilek eta Urquijok, hormak eta hormak baino ez da biez ipintzen. PNV-ri baina horma horrek ez dotzie trabarik eiten. Basauri men egin dau,
sumisu edie eta kontsulta hori kajoi barruen gorde dabie. Eta guk barriro egiten dotzeu eskaintza. Bajatu daitezela zorizioneko bizikleta estatiko horretatik eta datozela Arnaldo bizikletan hori ibili badabilelako. Eta hemen getxon be badeko zue olako adibideren bat, lortu duzu aurrekontuek adostie PNV-az, akordio bat lortu zue, baina oin, badakizu, oin zur ibili bier, ze behin baino gizetan euren berbie jaten dabie, eta horregatik ba, argi ibili bier. Eta oin amaitzeko, Jonek lenguen esaben, mitin baten olan bota usten, baina goza politie kontetie guztetan den jatala, eta egiz, eta guzte horiek jatak goza politie kontetie, eta ganera gauza guztizien alde politie dederra topetie. Uste hotelako, ba, gauza miserablienetan be edertasun egon badauela. Eta atzo Bergaran esaterako persona ederbi aitetu nabezan, historia inda bien persona ederbi. Eta horre die Telesforo Monzón eta José Luis El Coro. Hemen EH Bildun be historia egiten jarraitu biu, ez gara izango beren pareko, Monzónen pareko eta El Coron pareko, du igual bier bada bai. Historia egiten jarraitu biu eta historia egiteko zuen botu ebierdiez Domeka honetan, necesitamos los votos de vosotros y vosotras este domingo para escribir nuestra propia historia. Hori behar dugu, zuen botuek historia ingo dabie. Vuestros votos harán historia. Gora Algorta, gora Getxo, gora EH Bildu.